Bueno, no se dejen engañar, no se dejen engañar, hay que estar atento a lo que viene, no se dejen engañar por la imagen de una persona que parezca un anciano tierno y desamparado. Tras eso se esconde un hombre con mucha ironía, con una afilada lengua. Él se llama el Pible. ¡Pible! Polémico. ¡Pible! Problemático. ¡Pible! Elegante. ¡Pible! Muchas gracias, ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pile? ¿Cómo estás? Sí. Ellos le da lo mismo Carlos Recto, sí, que Carlos Otero, que sea. El Príncipe Carlos, pero yo me hago, no soy muy exigente, yo me hago la idea de que lo hacen conmigo. No, ellos te quieren, ellos te quieren. No soy muy pretencioso. Ellos te quieren, además eso se ensaya antes. Muy bien preparado. El entusiasmo del público no lo mata ni con la presentación que me hace. Sí, señor. No te crees. Pero bueno, nada más, no exijo, yo tengo bastante con los amigos de Facebook. ¿Los amigos que te...? ¿Cuántos tienes ya? Son miles. ¿Ah, sí? De otros. Yo nada más que me mantengo con dos. Ah. Pero todas las semanas cambian. Ahora tengo a Rebeca Hernández. ¿Rebeca Hernández? Y a... ¿cómo se llama? Georgina. Georgina Valdés. Ah, Valdés. Debe ser buena persona. Sí, Valdés. Son Valdés, pero buena persona. Sí, sí. Y la esposa de Manolo Valdés, que le manda saludos a la víbora. No a la suegra, ellos son de la víbora. Ah. Y tengo un televidente también, me... ¿Quién? Queda un televidente, se llama José Luis Martel. En realidad, él no ve esto. Ah, no. Él lo graba y se lo manda a un enemigo que tienen... el ultramarihuanero, perdón, ¿qué? El ultramarino pueblito de Regla, que es donde va la lanchita. Regla, ahí frente a La Habana. Claro, hay otra lanchita que va a... Sí. ¿Cómo se llama este sitio? Está, ¿Bayside? No, al lado de Regla. ¿Al lado de Regla, Casablanca? Casa Panza. Teléfono, si no es por ti, Casa Panza. Teléfono 305-644-3444. Voy a estar... ¿Te vas a presentar? Próximamente un espectáculo humorístico musical. Qué bueno. Que va a tener solamente música. Ah. El humor más, se supone que el lo humor tú. Se supone que iría yo, pero okay. Bueno, va a haber la música a cargo de un famoso cantante del... ¿Quién? Patio. ¿Quién? En realidad no es cantante. Ah. Pero sí es del patio. Es el cantante del patio porque es jardinero. Es jardinero. De hecho, es el que le corta el pelo a mí. Y no me permiten revelar su nombre, sí, para evitar represalias, pero vamos a estar ahí el sábado, el 17. ¿Sábado 17? 17. ¿Pero ese no es este sábado ya? No, este sábado 18. Sábado 17 de marzo. ¿Te están espaciando tanto, claro, las presentaciones? Mira, así tenemos la posibilidad, si alguien se arriesga a ir... Y además está claro que si alguien no va a ir, a veces a mí ya, eso está claro. Pero... el que se arriesgue ahí después no puede quejarse de que no se le avisó a tiempo. Ok. Vamos a... Hablando de tiempo, creo que es tiempo de que pasemos a temas de carácter poco relevante. Ok, como mi programa. Tu programita. Okay. Vamos a tampoco a... Buenísimo. Hay que reconocer que mejora por días. ¿Ah, sí? Y hace falta que mejore por la noche cuando lo transmiten. Oh, ok. No obstante, te felicito. Sí, porque... El show que montaste el martes, sí, por el Día de los Enamorados. Ah. Muy, muy, muy bonito. Mira, de sí, entrada, no recitaste poemas de Sanzen de Huesa. No, eso es terreno de Fernando Hidalgo. Por favor. Sí. Tampoco pusiste a nuestras bailarinas, sí, a hacer, sí, ejercicio por la parte de atrás de la cantante invitada. Eso ya el público lo vio, como tú dices, en el show de Fernando Hidalgo. Claro. En el canal de la incompetencia, ya lo que falta, muy pronto lo van a hacer, van a ponerle coreografía a, quién? A Oscar Aza para que... Sí, pero estaría bueno, ¿eh? Sí, las noticias trágicas siempre se suavizan cuando... Oye, Carazo tiene su sabor, ¿eh? Tiene muy su sabor. Y esta semana a mí me encantó el nuevo segmento que... ¿Cuál? Sacó de Cocina al Segundo. Oh, buenísimo. Una joya. Buenísimo, buenísimo. Una joya, le falta el auspicio de Luani. Sí. Pero es lo que la crítica catalogaría como una obra de final feliz. ¿De final feliz? Sí, porque al final todo el mundo está feliz de que se acabe. Ya. Para mi gusto. Sí. Para nuevo... tu gusto, que no quiere decir nada. No, un buen gusto. No, digo, pues, bueno, viendo con la gente que tú te relacionas. Un nuevo, pues, contigo de entrada.
Pero no, un nuevo personaje humorístico. ¿Cuál? Que a mí me encantó. ¿Cuál es? Uno que canta, improvisa, cuenta chistes. ¿Seré yo mismo? No, no, no. Ah. Contó un chiste, me encantó. Dijo que Papo Lucas te mandaba a pedir un tema para grabarlo. Para mí es una de las mejores caracterizaciones que ha hecho Gustavo Río, esta de... El Gallito del Son. Ahí encarnando el Gallito del Son. No, sí. No se parece ni a Nacho Camacho, no, ni a Puma, ni a la madre de la... Y aparte se achica y todo, sí, increíble. No, es un maestro. Es un maestro, sí. Y un mérito. Y tú eres un HP. Siempre... Gustavo Río siempre creativo, sí. siempre anda con una idea dándole vueltas en la cabeza. Sí. Supongo que en una moto. Sí. Me están diciendo por aquí, dice, el Pible que ya termine ya, que le van a pagar lo mismo, me están diciendo aquí. Ah, bueno, entonces ya. Vamos a terminar rápido. Dice, este querido Pible, me llamo, es un mail, ¿no? Sí. Me llamo Roberto Rodríguez y te escribo para decirle... ¿Viste que rubia más guapa ahí? ¿Viste que rubia más guapa, Pible? No se parece nada a tu mujer. Guapo estoy yo. Guapísima esa mujer. Ah, pero si yo la conozco. Sí. Es mi esposa. Es que tengo tanta. Dice, vamos. Querido Pible... Me llamo Roberto Rodríguez y te escribo para decirte que le digas a Lacey que hace falta que le dé más tiempo, que te dé más tiempo. Ok. Sí, pero fuera de cámara, dice. Bueno. Roberto, amigo Roberto, te respondo para decirte que se lo digas tú. Díselo tú a Lacey, yo siempre se lo he dicho y él no me hace caso. Yo le digo a Lacey, a mí lo que me hace falta es una vez al año. Es verdad que sí. No estoy hablando del sexo. No. No hay que exagerar. No hay que exagerar. No hay que exagerar. Una vez al año aquí estaría perfecto y... Hablando de eso, Pile, de verdad, aquí la gente te quiere... Toda esa gente que cada todos los jueves te está mirando y la gente te sigue, de verdad te lo pido como amigo, no hagas el sexo que ahí sí te mueres, de verdad. Sí, no. Eso no es para ti. Eso bueno, no es para ti. Y mi esposa, mi esposa también se moriría. De la risa. Bueno, señores, nos vamos a publicidad, a la vuelta de publicidad. El día 17, el 27 vayan a la Fible. Un momento, que esta noche quiero, a las 12 de la noche, ese cumpleaños de nuestro gran amigo Mónico Pino, que van a celebrarlo en OPA, nos vamos todos para allá. Así que en un momento...